nacional, lo hemos platicado con comerciantes muebleros a nivel nacional también, y nuestro sector ha sido, yo creo que de los pocos beneficiados o agraciados por el tema de la pandemia. Eso no quiere decir que tenemos que cantar victoria, quiere decir que la gente está en su casa, la gente no está gastando en viajes, no está gastando en ir al cine, no está gastando en ir a restaurantes. Entonces, porque están desgraciadamente y lamentablemente padeciendo esos sectores, pues nosotros lo estamos aprovechando, lo estamos de alguna manera viendo un poquito de beneficio, porque la gente dice, bueno, pues en lugar de comprar, oye, estoy en mi casa, pues me compro una sala, me compro la recámara, tal, tal, porque no están gastando en otra cosa. Pero, lo comentaba también hace un momento, el problema va a ser en el 2021. En el 2021 el problema para nuestro sector va a estar complicado. Yo he platicado con gente que sabe de economía, con gente que está ligada a la economía y al sector mueblero. El año que entra, en el 2021, va a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque la gente va a querer salir. La gente va a querer salir a restaurantes, va a querer salir de fiesta, va a querer hacer los 15 años de la hija, va a querer irse de viaje. Entonces, todos los que desgraciadamente están ahorita sufriendo las consecuencias de la pandemia, pues, el año que entra nos va a tocar a otros padecer. ¿De cuánto? Bueno, lo hemos dicho y lo hemos platicado. Tenemos un chat de muchos muebleros a nivel nacional y pues sí, platicamos que hay que cuidar, o sea, no cantar victoria, no ahorita no gastar de más.